Esto fue un reclamo que elevó la asamblea docente en el día de ayer, producto de los hechos que son de público conocimiento, entre otras cosas, es lo que la asamblea definió, es solicitarle al superior que haga propio el comunicado del Observatorio de Derechos Humanos, a través que redactó el mismo viernes a través de su consejo consultivo. ¿Podrías decirnos qué análisis hicieron desde AGD? Coincidir con el documento, un repudio total a las acciones que, como decía recién en la asamblea acá del superior, lo vemos como una intimidación a todas aquellas personas, referentes sociales, referentes sindicales, que alcen una voz en contra de las políticas de este gobierno. El reclamo, la interpelación, como decía recién, a un legislador que fue votado por la ciudadanía para que legisle a favor del pueblo, nunca puede ser considerado un hecho delictivo. Ni siquiera está tipificado el escrache como hecho delictivo, pero en este caso fueron reclamos dentro de lo verbal y de lo razonable. Por lo que se evidencia hasta el momento, porque además no se ha accedido todavía al expediente de la causa, un hecho que para este tipo de situaciones es complejo y demora los análisis de manera profesa, ¿no? Es importante entonces que se viralicen estos casos, que se hable del tema. Sí, seguro. Se está dando en diferentes lugares y están saliendo a la luz. Lo que tenemos que tratar de hacer, a través también de los medios de comunicación, es hacerlo aún más visible, ¿no?